hoy estamos en el programa Mercado Sano. Comprende la toma de glucosa por la mañana, monitoreo de presión sanguínea, para también dar paso después a una charla de el plato de buen comer, y también abordaremos el tema del dengue, cómo hacer repelentes caseros y algunas medidas de precaución. Trataremos siempre de que en primera mano, estando en los mercados, de que nuestros amigos concesionarios sean beneficiados en este programa, pero también al público en general, invitarlos para que se den cita, para que, creo que en el tema de prevención, en el tema de salud, es un tema muy importante y del cual todos tenemos que tener siempre un monitoreo a tiempo, en medida de precaución o correctivo. Los invitamos. Bien, ¿no? Porque salimos de casa sin saber qué onda, ¿no? Y pues acá nos checan a ver cómo venimos, a lo mejor somos diabéticos, hipertensos. Hice una checada con esta, pues es beneficiario para todo el mundo, ¿no? A las medidas preventivas que se deben de tomar para erradicar lo que es el zancudo que nos transmite el dengue, que es el vector que es el Aedes aegypti, ¿no? Y les estamos mostrando todo lo que, cómo es su nacimiento, el proceso de vida que tienen en su adultez, y también qué hacer en caso de que la persona ya haya contraído la enfermedad, y que también la toma de medidas preventivas para no tener la enfermedad también. Es excelente para que la gente tenga información, sobre todo se proteja ahora con esto, todo lo del dengue. Es importantísimo que las personas estén informadas de qué es lo que deben de hacer para que prevenir todo tipo de enfermedades. Felicitar aquí a las autoridades por... Me parece bonito, acabo de llegar aquí a Oaxaca, pero a lo que he visto, bastante bonito. Dios los bendiga y que Dios los conserve. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.